encanta cuando los niños salen a disfrutar de la naturaleza. ¡Qué entretenido lo que está haciendo Amanda! Así es, Julio. Y al parecer encontró algo. ¡Oh! ¡Pero qué linda! La adoptaré como mascota. ¡Qué bien! Debe haber encontrado una perrita o una gatita y le va a dar un buen hogar. ¿Una mariposa? ¡Las mariposas no son mascotas! ¡Y tiene más! Creo que esta es una misión para nuestra tripulación. ¡Allá vamos! ¡Hola, amigas y amigos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tripulantes a Jugar, el programa educativo del Ministerio de Educación y NTV, el canal cultural familiar de TVN. Recién veíamos a Amanda, una niña que guardaba insectos en frascos porque creen que son mascotas. ¿Ustedes en sus casas creen que los insectos son mascotas? No, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, por suerte, para ayudar en esta situación, ya está con nosotros nuestra tripulación del día de hoy, que se presenta así. Mi nombre es Bruno. Tiene 6 años. Su curso es kinder. Le gusta dibujar y pintar. Mi nombre es Gaspar. Tiene 6 años. Su curso es segundo básico. Le gusta jugar fútbol y su comida favorita son los porotos. Mi nombre es Juliana. Tiene 5 años. Su curso es kinder. Le gusta jugar y cantar. Y le encanta bailar. Mi nombre es Daireli. Tiene 5 años. Su curso es kinder. Hace gimnasia y le gusta jugar con sus muñecas y peluches. ¡Hola! 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 ¡Aquí está la tripulación del día de hoy! ¡Bienvenidas, bienvenidos! ¡Ay, pero cuánta energía! ¡Eso es! ¿Cómo estás, Juliana? Dame esos 10. ¿Cómo estás, Dairelis? ¿Cómo estás, Gaspar y Bruno? Bienvenidas y bienvenidos. ¿Hay energía, tripulación? Sí. ¿Sí? Tripulación, sí. La pregunta. ¿Vieron cómo la niña guardaba insectos? Sí. ¿Sí? ¿Y usted cree que los insectos son mascotas? No. No, no son mascotas. Muy bien, tripulación. ¿Y tripulación, ustedes tienen mascotas? Sí. ¿Qué mascotas tienen? Cuénteme. ¿Tú mascota está en Venezuela? ¿Y cómo se llama tu mascota? Chloe. ¡Chloe! ¡Uy, qué linda, Chloe! Muy bien, tripulación. Antes de comenzar, les tengo una pregunta. Bruno, Gaspar, Daireles y Juliana, ¿qué nombre de grupo eligieron? ¡Tripulación Planeta! ¡Tripulación Planeta! ¡Qué gran nombre de tripulación! ¿Y por qué eligieron ese nombre? Porque tenemos la planeta en nuestra camisa. Porque claro, aquí están los planetas, pero mira qué bien. A ver, como este. Claro, como este, dice Bruno. Me encanta el nombre. Y el tuyo también. Tripulación. Les cuento que tenemos que ayudar a nuestros amigos insectos. ¡Atención! Tripulantes en sus casas, ustedes también pueden participar activamente. Con ayuda de un adulto pueden sacar fotos o videos contándonos desde qué parte de Chile nos ven. Envíenos esos videos o fotos a @tripulantes-jugar y también a @ntvchile. ¿Todo listo? ¿Todo dispuesto? ¡Comenzamos! Bienvenida, tripulación, al primer desafío. Aquí tendrán que trabajar en equipo. Esto se llama... ¿Cuál es la misión? Tripulación Planeta, es hora de jugar. En esta estación se han perdido 6 pistas, como esta que tengo aquí. Y debemos desordenar todo para poder encontrarlas. Tienen que buscar por allá, por acá atrás. Cuando encuentren una pista, la tienen que traer a la pizarra, pegarla y juntar las 6. Y así podremos formar una oración. Esa oración nos ayudará a descubrir la misión del día de hoy, tripulación. ¿Cómo está el ánimo, Tripulación Planeta? ¡Bien! ¡Ah, qué bueno! ¿Les gusta desordenar? ¡No! No, dice que no me gusta. Pero, ¿y buscar cosas? ¡Sí! ¿Y buscar cosas, sí? ¡Sí! Muy bien. Sí. Entonces, vamos a buscar. 3, 2, 1. ¡Tripulantes a jugar! ¡Vamos, tripulación! ¡Buscando por todos lados! ¿Dónde habrán pistas? ¿Están mirando bien? Daireles, Juliana, ¿buscaron por todos lados? Ya. ¿Será esa una pista? ¡Muy bien, Gaspar! ¡Vamos! Ya tenemos una y Gaspar encontró la segunda. ¡Qué buen trabajo!
Juliana, ¿dónde te falta buscar? ¿Dónde no has ido? ¿Por allá buscaste? ¡Vamos, te acompaño! ¡Eso! A ver, habrán por aquí... Por ahí arriba... ¡Ajá! ¿Dónde no has buscado, Bruno? ¡Muy bien, Gaspar! ¡Ahí tiene la tercera, Gaspar! ¡Qué buen trabajo, tripulación Planeta! ¡Encontré una! ¿Encontraste una? ¡Sí! ¡Vamos! A ver, ¿dónde? ¿Dónde hay una, Bruno? ¡Muy bien! Vamos, tripulación, vamos por esa cuarta pista porque estamos buscando saber cuál es la misión. No, mira, sí, mira. Se pega como imán. Ahí, dale. Ahí. Donde tú quieras. Ahí está, perfecto. ¡Muy bien, Juliana! Vamos, esta tripulación está haciendo un tremendo trabajo. Pronto vamos a saber cuál es la misión del día de hoy. ¿Dónde podrán haber más pistas? Yo no cuento, yo no sé dónde hay más pistas. ¿Hay alguna pista ya? No, todavía no. ¿Dónde estarán? En las gavetas, dice Dairelis. Solo falta una, tripulación. ¿Dónde estará esa pista que falta? Quizás nos falta desordenar un poco. Quizás nos falta desordenar un poquito más. Si desordenamos aquí, a ver... No veo. ¿Dónde podrán haber? Vaya, Gaspar, busquemos por todos lados. Por acá... Vamos a ver... ¿Dónde estará esa pista que falta? ¿Tripulación, buscaron bien por acá? ¿Dónde están los libros? Puede estar por aquí... ¿Y buscaron bien en los libros? ¡Juliana, Dairelis! ¿Buscaron en los libros? Por ejemplo, por aquí... A ver, la pequeña Lislen... No... Otra. ¡La encontró! ¡Ahí hay una! ¡Muy bien, Gaspar! ¡Y... ¡Muy bien! ¡Encontraron las seis pistas! ¡Qué bien, tripulación! Bruno, ven, reunámonos como equipo. Trabajando en equipo tenemos que ordenar las imágenes y palabras. Recuerden que tienen números y colores que les sirven de ayuda para poder ordenar. ¿Están ordenadas? ¿Están así? Sí. ¿Sí? ¿Alguien sabe leer? Yo. ¿Quieres? Yo un poquito. ¿Tú un poquito? A ver, Gaspar, ¿te gustaría leer lo que dice? Vamos. Los insectos viven en la naturaleza. Los insectos viven en la naturaleza. ¿Alguien más quiere leer? ¿Tú quieres leer, Daireles? Sí, dale, vamos, desde allá, a ver. Las mariposas viven en el césped. Ah, ¿las mariposas viven dónde? En la selva. En la selva viven algunas mariposas, eso es verdad. Hay una mariposa preciosa que vive en la selva. Muy bien, tripulación. Con esta información que tienen aquí, ¿se acuerdan el video que vimos al inicio? Sí. Donde había una niña. Sí. Entonces, vengan, reúnanse, conversen como equipo y piensen cuál puede ser la misión de la tripulación Planeta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Les cuento? Hay que quitarle esa cuestión de la mano, tirársela y... ¿Qué hay que hacer? ¿A quién tenemos que...? Yo creo que tenemos que ayudar a alguien, ¿cierto, tripulación? Sí, sí. ¿A quién tenemos que ayudar? A la niña. ¡A la niña! ¿A quién la tenemos que ayudar? A las mariposas. ¿A las mariposas? Claro que estaban, ¿dónde? ¿Dentro de qué? Del frasco. Del frasco. Porque aquí dice que los insectos viven en la naturaleza. ¿Pero la niña sabía eso? No. No sabía. Entonces, ¿a quién la tenemos que ayudar a la niña? ¿A que sepa qué? Que viven en la naturaleza. Muy bien, entonces, ¿y a quién tenemos que liberar? A las mariposas. A las mariposas. ¿Para que vuelva dónde? ¡A la naturaleza! Sí. Tripulación, ¿les cuento algo? Juliana, Dairelis, ven, ¿les cuento algo? Sí. ¡Descifraron la misión! ¡Muy bien, tripulación! ¡Qué buen trabajo en equipo! Tenemos que liberar a los insectos para que vuelvan a su hábitat natural, la naturaleza. Y ahora que ya sabemos la misión... ¡Pero qué buenos pasos de baile, Bruno! ¡Eso es un abrazo! ¡Cuánta energía! ¡Cuánta emoción! Tripulación, Dairelis, Gaspar, Juliana... Están trabajando tan bien que llegó el momento de que me acompañen al siguiente desafío. ¡Vengan, vamos! ¡Nos vamos! Bienvenida, tripulación, al segundo desafío. Aquí tendrán que moverse y organizarse. Esto se llama
los cojines del destino. Tripulación Planeta, sigamos jugando y pasándolo bien. Para este desafío, nos moveremos como queramos alrededor de estos cojines cuando suene una música como esta. Cuando la música se detenga, ustedes se van a lanzar sobre un cojín, de esta manera. Y después, trabajando en equipo, tendrán que elegir solo un cojín para dar vuelta. Y ustedes tendrán que conversar de qué color de cojín es el que quieren dar vuelta. ¿Les parece? ¡Sí! Siete de estos cojines tienen acciones que tenemos que hacer en conjunto. Y solo uno tiene el nombre de nuestro destino al que debemos ir para ayudar a nuestra amiga y que así sepa que los insectos pertenecen a la naturaleza. ¡Tripulación Planeta! ¿Está lista? ¡Sí! ¡3, 2, 1! ¡Tripulantes a jugar! Vamos, tripulación. Nos movemos por todos lados. Nos movemos por todos lados. ¡Eso es! ¡Para la música, tripulación! Un tripulante, un cojín. Una tripulante, un cojín. Tripulación Planeta. ¿Qué color de cojín damos vuelta? Recuerden conversarlo como equipo. El verde. El verde limón. ¿Verde? ¿Sí? Bruno, todavía no hay que darlo vuelta. Hay que esperar qué es lo que dicen los compañeros y compañeras. Va. Ya, entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué color? Verde. Ya, Gaspar dice verde. Dairelis, ¿qué color quieres tú? Rosa. El rosa. Juliana. Rosa también, dos rosas. ¿Y Bruno? El verde. Entonces tenemos... ¿Tú qué querías, Gaspar? Verde. Verde. Entonces tenemos dos verdes y dos rosas. ¿Les parece si damos vuelta uno primero y el otro después? ¡Sí! ¿O se ponen de acuerdo? ¿Quieren elegir de alguna manera? ¿Qué color tenemos que elegir solo uno? ¿Cuál color damos vuelta? Rosa. Recuerden que lo tienen que conversar como equipo. Lo tienen que tomar una decisión entre ustedes. Converse, por ejemplo, Bruno. Conversa con Juliana y pregúntale qué color quiere ella. ¿Quieres el rosa primero o el verde? El rosa. Ay, qué gusto. Ya, entonces, pero espera, Bruno. Bruno, espérame. Espérame, yo los acompaño para que vayamos todas y todos juntos. Ya, tripulación, entonces, ¿les parece que demos vuelta ahora el rosa? Sí. Sí, muy bien. Vamos, nos ponemos a los lados del cojín. Por favor, Juliana, por acá para que lo podamos dar vuelta. Y Gaspar, por aquí. Yo lo puedo dar aquí, vuelta, mira, solo. Dairelis, ¿puedes ponerte a este lado, por favor? Para que podamos ver los tripulantes en casa. Muy bien. Ya, a la cuenta de tres, todos juntos lo damos vuelta. ¿Les parece? Sí. Uno, dos, tres. ¿Qué dice abajo? A ver, ¿alguien lo podrá leer? ¿Qué puede leer? Hacer una fila como hormiguitas. Hacer una fila como hormiguitas. Y entonces suena la música y hacemos una fila como hormiguitas. 3, 2, 1, tripulantes a jugar. ¿Quién va a ser la primera hormiga? ¿Quién yo, va yo, adelante? Ya, vamos. Después la segunda, la tercera y la cuarta. Vamos, ¿quién va adelante? Y vamos todos en filita como hormiguitas. Bruno, ven, vamos a hacer un caminito de hormigas. Así. Todos seguimos a la hormiga. Las hormigas, cuando trabajan, siempre caminan juntas. ¿Las han visto? Cuando van a buscar ramitas o hojitas o comida. Ahora caminamos como hormigas para encontrar el destino y así poder cumplir nuestra misión, tripulación. Hoy, para la música, tripulación. Un tripulante, un cojín, una tripulante, un cojín. Vamos, ¿quién se puede cambiar? ¿Juliano o Dairelis pueden elegir otro color? Para que haya... ¡Mira, ahí está Dairelis! ¡Se lanzó al morado Dairelis! ¡Tripulación! Ahora, ¿las dos están en el morado? ¿Quién puede cambiar de cojín? ¿Alguien quiere? ¿O lo...? ¡Uno se tiene ahí, que sí, quedar ya, con el morado! Tripulación, ¿qué cojín damos vuelta ahora? ¿Tienen que conversarlo? Como equipo, recuerden que el rosado ya está afuera. El rojo. Ya lo dimos vuelta. Cuidado, Bruno, ¿está bien? El rojo. ¿El rojo? ¿Gaspar, te parece el rojo también? ¿Ya? Sí, ya. Entonces, vamos todos juntos ya al rojo. Tripulación, atención. ¿Quieren dar vuelta este cojín? Sí. ¿Y no otro? Sí, no. ¿No? Ya, entonces, a la cuenta de tres lo damos vuelta. Uno, dos, tres. ¿Qué dice abajo? A ver, ¿quién lo podrá leer? Aquí, es aquí. Abrir las alas. Como mariposa. ¡Como mariposa! Entonces, ¿a quién le gustaban las mariposas? A Dairelis. Entonces, como la mariposa es nuestra amiga, nosotros vamos a abrir las alas. 3, 2, 1, tripulantes, a jugar. Soy una mariposa por todas partes. ¿De qué color eres tú, Dairelis? ¿De qué color es tu mariposa? Rosada. Rosada, qué linda esa mariposa rosada. ¿Y la tuya, Juliana? Rosada. Rosada también. Entonces, yo también soy rosada. ¿Les parece?
¿Y Gaspar, de qué color es tu mariposa? Negra. ¡Negra! ¡Qué bonito, de color negro! ¿Y tú, Bruno? ¿Azul? ¿Azul? Sí. ¡Oh, qué bonitas son las mariposas azules! Y estamos haciendo como mariposas. Estamos buscando un destino de tripulación. ¡Atención! ¡Que paró la música! Un tripulante, un cojín. Una tripulante, un cojín. ¡Tripulación! ¿Qué cojín damos vuelta? ¡Este! Recuerden conversarlo como equipo. El azul puede... ¡Aquí, mover! El azul. El azul. El azul, Dairelis y Juliana. Gaspar y Bruno, ¿qué les parece a ustedes el azul? ¿Les gusta? Sí. Ya, vamos al azul entonces. Muy bien. Vamos a esperar, Bruno, que estemos todas y todos. A la cuenta de tres, lo damos vuelta. ¡Un, dos, tres! ¡Veamos! ¿Qué dice? A ver, por este lado. ¿Qué dice por acá? Hacer como grillo, saltar como grillo. ¿Saltar como grillo? ¿Qué aquí mira, Gaspar? Saltar como saltamontes. Muy bien, estaba muy bien. Entonces, vamos a saltar. ¿Han visto los saltamontes cómo saltan? No. ¿No? Yo te ayudo, mira. Saltan muy alto, vamos, que nosotros los podemos imitar. 3, 2, 1, tripulantes a jugar. Vamos, están así y saltan muy alto. Oh, saltamos. Somos saltamontes. Pero qué alto salta ese saltamonte de Dairelis. Voy a saltar muy alto. ¡Ay! Un saltamonte cayó arriba. ¡Para la música, tripulación! Vamos, un tripulante, un cojín. Una tripulante, un cojín. Por favor, tripulación, díganme, ¿qué color de cojín damos vuelta? Este. Gaspar dice el naranjo. ¿Qué le parece? Gaspar dice el naranjo. Bruno, ¿qué te parece a ti? El verde. ¿Tú, Juliana? El amarillo. El amarillo. ¿Y tú, Dairelis? El morado. Todos quieren uno distinto. ¿Cómo lo podemos hacer? Recuerden que tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar en equipo. Tienen que conversar entre ustedes. Gaspar, por ejemplo, tú podrías conversar con Dairelis sobre cuál cojín quiere dar vuelta. ¿Cuál cojín quiere dar vuelta? El morado. Bueno, el morado. ¿El morado? Sí. ¿Le parece, Juliana, el morado? Sí. Ya, vamos al morado. Ya, nos ponemos los lados. ¿Estará aquí el destino de tripulación? Después. ¿O lo quieren cambiar? ¿Lo quieren cambiar? ¿Por cuál lo quieren cambiar? ¡Por el naranja! ¡Por el naranja! ¡Sí! ¿Naranjo? ¿Te parece Bruno el naranjo? ¿No? Pero mira, tres tripulantes quieren el naranjo. ¿Te parece que demos vuelta al naranjo? ¿Y si no está en el naranjo, después venimos al verde de Bruno? ¿Les parece? ¿Sí? Sí, ya. Muchas gracias, Bruno, por unirte a la decisión del equipo. Ven, te esperamos, Bruno. ¡Quiero! ¡Tensión! ¿Estará aquí, tripulación? Si aquí está el destino, tripulación, vamos a poder cumplir nuestra misión. Sí. Si no está el destino, tendremos que seguir dando vuelta a cojines, Bruno. ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! A la cuenta de tres, damos vuelta. ¡Uno! ¡No! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué dice? Rengo. Rengo. ¿Y Rengo es una acción o un lugar? Lugar. ¿Y si es un lugar, entonces qué es? ¿Nuestro? ¡Destino! ¡Es nuestro destino! ¡Lo encontraron, tripulación! Esta tripulación planeta ha encontrado el destino donde debemos ir para cumplir nuestra misión. Dame esos 10, Juliana. ¡Qué buen trabajo! Dairelis, aquí, dame esos 10. Hoy ves algo, Dairelis. Un poquito. ¡Ay, sí! Muy bien, Gaspar. Muy bien, Bruno. ¡Cuánta alegría! Tripulación, ¿me ayudan con algo? Juliana, ¿me acompañas? Dairelis, vengan, acompáñenme. Gaspar, a reunirse, ven. Dairelis, ven, acompáñame. ¿Por qué? Llegó el momento, yo creo que Edubilu 1 tiene una información muy importante para nosotros. Ven, Dairelis, atención a la pantalla. Nuestro destino es Rengo, en la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Esta comuna está en un valle junto al río Claro y a los pies de la precordillera. Aquí viven muchos insectos. La libertad de estos es fundamental por varios motivos, dado que son esenciales para el correcto funcionamiento de los ecosistemas, el apoyo a la producción de alimentos a nivel mundial y hasta la creación de flores. ¿Qué le parece, tripulación, nuestro destino, Rengo? ¡Esta foto salió! ¡Esta foto, claro, muy bonito! ¿Qué le pareció? ¿Qué le llamó la atención, Dairelis? ¡Ah, claro, esa es la misma que está ahí! ¿Lo enseñó? ¿Qué te llamó la atención? Lo que
lo que nos enseñó, aprendimos del video. Ah, perfecto. Y Juliana, ¿qué te gustó de eso? Daira y Lizen, cuéntame, ¿qué te pareció lo que acabamos de ver? ¿Viste la mariposa que estaba ahí? Sí. ¿Y te gustó? Sí. ¿Escucharon que Dubilú decía que vivían muchos insectos? Sí. ¿Qué insectos les gustan o encuentran bonitos? La mariposa. A mí la mariposa. ¿La mariposa? ¿En serio? Entonces, Bruno, venga, mira, venga, acompáñame. Juliana, con cuidado, Aireles, tomemos posición de color. Ven, te ayudo. Muy bien, Bruno, tomemos posición de color porque estoy seguro que Dubilú 1 preparó una información muy importante para nosotros. Atención. Claro que sí. He preparado una información muy relevante para ustedes sobre la mariposa del chagual. Atención, tripulación. ¿Sabías que hay una especie de mariposa que está en peligro de extinción? Así es, se trata de la mariposa del chagual. Es la más grande de Chile y puede llegar a medir 11 centímetros de una punta a otra de sus alas. Se llama así ya que usa la planta chagual para poder alimentarse. Los machos se alimentan del néctar de la puya o chagual y las hembras se alimentan de la pulpa de los tallos de la misma planta. Además, usa la base de la planta para poner sus huevos. El chagual y su mariposa son inseparables. ¡Qué lindo! ¿Verdad? Muchas gracias, Dubilú 1. ¿Qué les parece esta información? ¿Se imaginan que un insecto esté en peligro de extinción? ¿Ustedes saben qué es lo que es estar en peligro de extinción? No. ¿No? No. No, significa que quedan muy pocos animalitos de esa especie, en este caso insectos. Porque muchas veces, por culpa de los humanos que hacemos las cosas mal, hacemos que los animales se extingan. Entonces, por eso es muy importante que nosotros los cuidemos. Bruno, ¿me ayudas a tomar posición de color? Dairelis, ¿podemos tomar la posición de color? ¿Me ayudas? Vamos, bien, yo te ayudo. Vamos de pie y ponemos al lado de la tripulación. Porque les tengo una pregunta. ¿Se acuerdan de qué planta se alimentaba esta mariposa? Sí, de... era... ¿Cómo se llamaba? Un poco complicado el nombre, ¿no? Sí. Se llama... Bueno, se me olvidó. Ah, se te olvidó. Pero era la planta chagual y por eso se llama mariposa del chagual. ¿Les pareció bonita la flor que vimos ahí? Sí. ¿Cierto? Muy bonita. Sí. Bueno, toda esta información, tripulación, es algo, nos muestra por qué es tan importante liberarla a ella y al resto de los insectos. Y eso es lo que tenemos que hacer para poder cumplir nuestra misión. Tripulación, planeta, pongan atención, porque han trabajado tan bien que llegó el momento de saber cuánto hemos avanzado. Nuestra tripulación planeta ha hecho un gran trabajo en equipo. Primero descubrieron la misión, liberar los insectos del frasco para que vuelvan a su hábitat natural. Luego descubrieron el destino, Drengo, en la región de O'Higgins. Y no solo eso, además vimos que existe una mariposa muy especial llamada mariposa del chagual y que está en peligro de extinción. No perdamos ni un segundo más y vamos al gran desafío final. Bienvenida, tripulación, al tercer desafío. Esto se llama la piscina de colores. Tripulación Planeta, atención, hemos llegado al desafío final. Para cumplir nuestra misión, tendremos que sumergirnos en esta piscina de colores. En ella hay muchas pelotas como esta que tendrán que buscar y encontrar. Cuando encuentren una, me la pasan y la lanzaremos en la cesta que está al costado de la piscina. ¿Y sabe qué va a pasar cada vez que logremos encestar una? ¡Van a caer los globos y vamos a liberar los insectos! ¡Vamos a liberar los insectos! Muy bien, Bruno, cada vez van a ir saliendo de a poquito un frasco que nos va a permitir liberar a los insectos, como muy bien dijo Bruno. Pero recuerden, tenemos que trabajar en equipo, coordinadamente. Y así habremos logrado la misión. ¿Están preparadas? ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Perfecto! Entonces, tripulación planeta, tripulantes a jugar. ¡Vamos! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! Yo voy a entrar primero, Daireles, ¿me esperas? Voy a entrar primero y los voy a ayudar a entrar a ustedes. ¡Hoy! ¡Hoy está muy fría el agua! Muy bien, Daireles, yo le ayudo a uno, permiso. Ahí está, sin saltar. Eso es, muy bien. ¿Me esperas? Espérame, Gaspar. Juliana. Bruno, sin saltar. Eso es, muy bien. Gaspar, 1, 3. Eso es, permiso. Y a tripulación. 3, 2, 1. ¡Tripulantes a jugar! ¡Vamos! Aquí hay una. Aquí. Tenemos esta. Recuerden que tenemos que hacer que esto esté muy pesado para hacer bajar el frasco. ¿Dónde habrá más pelotas? Muy bien, Bruno, tiene otra. ¡Lánzala! ¡Eso! Y yo la lanzo ahí. ¡Pum! ¡Eso! ¡Aquí hay otra! ¡Muy bien, Gaspar! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Muy bien, Gaspar! ¡Tenemos otra! ¡Perfecto! ¡Qué buen trabajo, tripulación! Fíjense que con el peso, miren, de las pelotas, está comenzando a levantarse el frasco. Por acá. ¿Dónde falta buscar? ¿Dónde falta buscar?
Tripulación, ¿les parece si nos sumergimos todos en simultáneo al mismo tiempo? ¡Uno, dos, tres! ¡A buscar pelotas! Yo estoy desde aquí abajo de la piscina de pelotas. No sé dónde hay más pelotas, no las encuentro. ¡Ahí hay otra! ¡Vamos, Dairelis! ¡Lánzamela! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Aquí! ¡Y yo te ayudo, Dairelis! ¡Perfecto! ¡Tenemos otra! ¡Miren! ¡Miren el frasco! ¡Está saliendo! ¡Estamos a punto de liberar los insectos! ¡Faltan pelotas! ¡Acá hay otra! ¡Dale, Bruno! ¡Uy! ¡No hay problema! ¡Busquemos otra! ¡Vamos! ¡No podemos perder esta pelota, Dairelis! ¡Yo la voy a buscar! ¡No se preocupe! ¡Wow! ¡Ya! ¡Tengo la pelota! ¡Aquí está, tripulación! ¡El frasco, miren! ¡El frasco está casi afuera! ¡Falta muy poco! Bruno, ¿dónde hay más pelotas? ¡De colores! ¡Necesitamos superar el desafío para ayudarnos! ¡Acá hay otra! ¡Vamos, Juliana! ¡Y aquí hay otra! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien, tripulación! ¡Ahí está! ¡Dale, Dairelis! ¡Tú, ven! ¡Ven! ¡Ven, Dairelis! ¡Acompáñame! ¿La quieres poner tú arriba? ¡Ven, vamos! ¡Ven! ¡Acompáñame! ¡Yo te ayudo! ¡Hoy! ¡Con cuidado! ¡Dale! ¡Permiso! ¿Te puedo tomar en brazo? ¡Vamos! ¡Uno, tres! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Trabajo en equipo! ¡Mira el frasco, Gaspar! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Eso! ¡Casi, Gaspar! ¡Muy bien, Juliana! ¡Ahí trae la de Juliana! Tienen que ser las otras grandes, Bruno, que son más pesadas. Vamos, Juliana. Aquí desde cerca. Tú puedes, Juliana. ¡Ahí está! Muy bien. ¡Mira, tripulación, el frasco! ¡Está afuera! ¡Hemos liberado a los insectos! ¡Qué buen trabajo, tripulación! ¡Atención, tripulación! ¡Juliana! ¡Juliana! ¡Dairelis! ¡Vengan, miren! Hay que poner mucha atención, Gaspar, Bruno. Pongamos mucha atención para ver si nuestro trabajo ha tenido algún resultado. ¡Atención a la pantalla! Gracias, tripulación. Con su ejemplo, comprendí que los insectos deben vivir en su hábitat. ¡Buen trabajo, tripulación! ¡Han cumplido la misión! ¡Cumplieron la misión, tripulación! ¡Muy bien, tripulación! ¡Lo lograron! ¡Qué buen trabajo en equipo! ¡Hemos cumplido la misión! Las felicito, los felicito. Hicieron un gran trabajo en equipo. Han ayudado a comprender que los insectos no son mascotas y que no viven en frascos. Viven en la naturaleza. Tripulación. Tripulación. ¿Nos sacamos una foto? Atención. ¿Quién falta? Dairelis. Falta solo tú. Ven, ven aquí. Eso. Muy bien. 3, 2, 1. Selfie. Es momento de volver a Edubilo 1. ¡Hemos cumplido la misión! ¡Edubilo 1 se va, tripulación! ¡Vamos! ¡Te ayudo, Gaspar! ¡Vamos, vamos! ¡Que se va Edubilo 1, tripulación! ¡Vengan! ¡Las ayudo a salir! ¡Vamos, Juliana! ¡Te ayudo! ¡Permiso, Juliana! ¡Uno, tres! ¡Arriba, Juliana! ¡Eso! ¡Estamos listos! ¡Vamos a buscar la mochila! ¿Sí me decía Bruno? ¡Ven, Bruno! ¡Yo te ayudo! ¿Te ayudo? ¡Eso es! ¡Uno, tres! ¡Permiso, Bruno! ¡Ahí estamos! ¡Eso es, Bruno! ¿En serio? Vamos, vamos, Gaspar, a buscar la mochila. Juliana, a buscar la mochila. Gaspar, Bruno, Dairelis, solo falta tú, vamos. Vamos, Dairelis, eso, aquí está. Permiso, te voy a ayudar. Tenemos que irnos porque Dubilo nos está esperando. Eso, vamos a ponernos la mochila. La mochila, tripulación. A ustedes en casa, quiero agradecerles la compañía, la sintonía por estar con nosotros cada día en este programa del Ministerio de Educación. Pongan atención porque pronto, muy pronto, volveremos con una nueva invitación cuando les diga ¡bienvenidos a un nuevo capítulo de Tripulantes! ¡Hasta! ¡Vamos! ¡Nos vamos a Edubilo! ¡Vamos, Bruno! ¡Eso! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Los clavos! ¡Qué preciosos! ¡Vamos! ¡Se va Edubilo, tripulación! ¡Adentro de Edubilo! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Dairelis! ¡Chao! ¡Que estén bien! ¡Chao! Sentí como que estaba emocionada, como que estaba muy nerviosa. Sí, fue divertido. Me puse loco. Estaba un poco nervioso cuando me puse a jugar.
3, 2, 1, tripulantes a jugar. ¡Vamos, tripulación! ¡Buscando por todos lados! No encontré nada, pero no importa. ¿O qué pistas? Encontré dos. La fui a pegar a la pizarra. Estaba contenta. Era muy divertido. Nos movemos por todos lados. ¡Eso es! Cuando comienza la canción y había que avanzar, y cuando paraba la canción, ahí teníamos que tirar un cojín y darlo vuelta. ¡Atención! ¡Que paró la música! Me pareció muy emocionante. ¡Es nuestro destino! ¡Lo encontraron, tripulación! ¡Esta tripulación planeta ha encontrado el destino! Jugar a las pelotas. Busqué las pelotas para sacar el frasco de las mariposas. Sentía como que era una piscina de verdad. Había que buscar las pelotas y tirarlas al canasto. ¡Lo lograron! ¡Qué buen trabajo, tripulación! Hoy aprendí a trabajar en equipo. Felicidad. ¿Sienten que hicieron nuevos amigos? ¡Sí! Estaba feliz.